Germán Román López, director de la policía del municipio de Zacatecas, informó que debido a la gran cantidad de robos que se registraban en la periferia de la capital zacatecana, caso concreto del fraccionamiento Colinas del Padre, y en el cual estaban presuntamente involucrados trabajadores de la construcción, se ha puesto en marcha un dispositivo de revisión en el que los policías verifican las mochilas de los albañiles para evitar que este tipo de delitos se sigan cometiendo. En el robo tiene mucha participación gente que trabaja en la albañilería, en plomería. ¿Por qué? Porque se dan cuenta si el vecino de al lado no está y tienen la facilidad de brincar por el tipo de casas que tenemos. Se hacen registros a personas a la hora de las salidas, son dos y las cubrimos, y cuanto albañil va saliendo le vamos checando sus vehículos, a sus personas. ¿Esto solamente en la colonia Colinas del Padre? Por el problema que se nos estaba dando, que los robos se daban sábado y domingo. ¿Y esos operativos se desarrollan nada más el fin de semana? No, diario se hace un recorrido general. ¿Y las revisiones nada más los fines? Sí, o sea, no hacemos lo que es, vulgarmente dicen, ya pasó la patrulla, ya está, ya hizo presencia. No, presencia es pararnos y parar a quien vemos mal. O sea, que no tiene nada que hacer ahí. Por ejemplo, aquí en una colonia, por ejemplo, Sierra de Álica. Pues si veo uno de los que andan en las vías ahí, no checa. O sea, hay que ver qué está haciendo ahí realmente. Entonces, eso es inhibir. O sea, pasar la patrulla no, porque la ven pasar y ya le pega. No, bajarnos. Si vemos algo que no está bien puesto, vamos a checarlo. Es parte de nuestro trabajo, la prevención. Lo del robo no paraba en Colinas del Padre, son varias, que es muy grande, es una vía muy grande. Precisamente personas que van revisando de manera, digamos, individual y que vayan obteniendo objetos de ellos. En algunas ocasiones sí. ¿En Colinas del Padre nada más? Sí, que bueno, es donde hacemos, les digo, el dispositivo y si hemos encontrado algo. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.